Amigos, fijaros en estas imágenes. Increíbles. ¿Os imagináis que realmente se puede captar, grabar bien, con un método, a extraterrestres, a seres fallecidos, desencarnados? ¿Dónde está la locura y dónde está la razón? Yo siempre he pensado que sí, tiene que haber algún tipo de sistema, no únicamente de comunicación espiritual, divino, sino físico, científico, que pueda demostrar lo que queremos. Hoy quiero hablaros del proyecto Skoll, antiguo. Nos vamos a la década de los 90. Y hay un procedimiento que se llama Alice Mirror o el espejo de Alicia. Y de ahí, un segundo, un paréntesis, ciñámonos a lo que representa el espejo en la novela de Lewis Carroll, que a través de este espejo, donde Alicia accede al País de las Maravillas, en esta novela no únicamente se está reflejando básicamente Alicia, sino que además está accediendo a otro lugar, a otra dimensión. Otro paralelismo sería Matrix. Cuando se toma la píldora y realmente lo están rastreando y se observa este espejo que se rompe, es decir, vale, ha quedado bastante claro la posibilidad del espejo. A través de los espejos se podría vislumbrar, se podría observar, se podría percibir entidades no humanas, inteligencia no humana. ¿Cómo sería? Bueno, antes de nada, hablaros del experimento Skoll, que fue una demostración de comunicación del más allá. Fue la más rigurosa y la mejor documentada de la historia. Por cierto, tenéis toda la información, lo tenéis en YouTube también. Se llama Skoll, el experimento del más allá, año 2009. La película está producida, escrita y dirigida por Tim Coleman y Dan Drasin, y productora asociada ni más ni menos que Leslie King. Aquí la tenéis. Ya sabéis que es una periodista de investigación estadounidense, ojo, enfocada a los ovnis y autora de ciertos libros, entre ellos también El Más Allá. Vale, ya que hemos hecho un repaso, tenemos una cantidad de mediums, gente que quiere realizar algún tipo de evidencia de lo que realmente creen y de lo que saben. En este caso es El Más Allá y entidades no humanas. Yo os he mostrado algunas imágenes y sé que muchos de vosotros tendréis dudas. Lo que sí que está claro es que habéis visto una fecha, aproximadamente el año 98, el 97, el 96, es decir, esto es un transcurso de trabajo. Ya sabéis que a mí me apasiona todo lo relacionado con el espiritismo, con la visión espírita. Nos podemos ir a Allan Kardec, nos podemos ir a Chico Xavier, pero la base es medium, que canalizan, reciben algún mensaje. Pero aquí se va mucho más allá. Estos mediums del proyecto Skoll reciben un mensaje por parte del más allá, de entidades de inteligencia no humana, que les dicen cómo realizar algún tipo de sistema para poder observar, percibir, recoger, registrar esa realidad sutil, que sabemos que existe, pero necesitamos la fase y las pruebas y las evidencias. Aquí hay algunas de ellas, que por cierto, en este estudio se invitaron a científicos para que formaran parte, para que observasen, y no se ha podido desacreditar. Es lo más interesante. Lo que está claro es que la comunidad científica no lo avala porque no siguen un procedimiento. Aunque el proyecto Skoll en sí nunca han querido demostrar nada en el sentido, mirad, esta es la verdad absoluta, sino que, oye, estamos contentos que hemos abierto este paso, esta posibilidad, y que merece que haya una brecha para el estudio. Y es súper interesante, como el lado mediúmnico, el lado espiritual, intenta buscar esa conexión con la ciencia para poder demostrar las cosas. Bueno, vayamos ya al proyecto Alice Mirror, o el espejo de Alice. Bien, lo que decían los mediums es que había que colocar una cámara, ojo, una cámara no digital, sino VHS, con su cinta virgen, grabando hacia un espejo. Vamos a llamarlo espejo 1. De ese espejo 1 tendría que estar colocado para que se fuera esa imagen, o ese reflejo de la imagen, al espejo 2. Y del espejo 2, acceder al visor de la cámara. Y creaba como una especie de circuito que no tendría sentido para nosotros. Pero imaginaros desde el punto de vista de la luz, de la información, cómo rebota y cómo se refleja y cómo accede y cómo se procesa. ¿Creéis que podría llegar a ser? Digo como posibilidad, a mí me encantaría hacer la prueba, creo que sería lo más épico del mundo. Ahora bien, aunque hipotéticamente funcionase, no lo he probado yo, simplemente os muestro los registros, está claro, es lo mismo que estar observando las estrellas con un visor nocturno. Vas a estar grabando horas y horas y horas y horas, y al final verás algo que realmente dices, wow, ahí está. No os pongo la cámara y voy a empezar a ver cosas. Y creo que además de todo esto, tiene que haber algún tipo de interacción con personas o con momentos
idóneos. Me refiero, un medium con esta capacidad y alguien que quiera comunicar un mensaje en esta conexión y a través de la tecnología, podría ser que nadie se imagine que estamos abriendo un portal o se abre un portal, sino que tiene que haber una zona condicionada y lógica para que ocurra el fenómeno. Es importante todo esto. Obviamente, por derechos de copyright, no os voy a poner el fragmento del documental, pero sí observaremos algunas imágenes. Mirad, esto es un... Básicamente observamos el Alice Mirror como sería. Tienes la videocámara VHS con cinta que está grabando al espejo número 1. Del espejo número 1 se va al espejo número 2 y vuelve a accederle esta imagen, ¿vale? Aquí observamos cómo ellos hacen experimentos y demás. Una de las primeras grabaciones, ni más ni menos que en diciembre, el 20 de diciembre del año 97, se observan estas anomalías, ¿vale? Que los testigos, los médiums que están estudiando y analizando todo esto, dicen, es curioso que aparezca esto. Yo sé que ahora mismo estaréis pensando, claro, los reflejos, lentes, espejos, pueden dar estas pareidolias o fenómenos que nosotros podamos asimilar. Sí, cierto, tenéis razón, está claro, podría llegar a ser. Pero estas figuras caprichosas también las podríamos intentar llevar al lado de la aparición o la materialización de la energía o de estas otras dimensiones a través de imágenes recogidas por un equipo, que es increíble. Aún así, si hipotéticamente el documental mostrase únicamente este tipo de cosas, ni os lo muestro. Pero seguimos avanzando y aquí lo tenemos. Esta me ha dejado bastante pensativo. Fijaros lo que realmente estamos observando aquí, que es una persona con el cabello oscuro, ojos negros o la oquedad o tal vez lentes, donde claramente esto no se puede catalogar en una pareidolia. Lo único que podría explicar esto es una falsificación, es decir, que me están mostrando algo que realmente no se ha podido grabar. Pero entonces el proyecto Skoll sería una estafa y al parecer no está apuntando esto, sino que realmente se han ido recogiendo estas increíbles evidencias. Fijaros como en esta de aquí, que es un poquito más complicada, pero se observa claramente como una cabeza y lo que parece ser un ojo de color negro. Esta tampoco se observa muy bien, esto es el 96. Fijaros como aquí, aunque alguno diga Nacho, no se aprecia muy bien. Tenemos el cabello color oscuro, parece ser de una mujer, esto sería la cara, los dos ojos y la boca, con la boca abierta, que da miedito, ¿vale? Bueno, esta mujer nos explica un poquito el tema de lo que ella cree que podrían ser portales, accesos al más allá, todo tipo de registros. Veis, por ejemplo, aquí yo sí que determino que esto puede ser muy similar al efecto flare de una iluminación, de un punto de luz, pero es únicamente una posibilidad. Ahí tenemos otra vez el registro. Claro, imaginaros de que hacemos el experimento y nos aparece esto, unas formas totalmente geométricas, lo que parecería una pirámide, dos pirámides realmente con un paisaje. O sea, sería muy loco. Es como si esa imagen, esa información se colase entre los dos espejos y la cámara. Si yo grabara esto, sin lugar a dudas pensaría de que el experimento es válido. Esta me ha dado un poquito de miedito, ¿no? Porque lo que comentaban, fijaros, voy a darle al play un momentito, se ve claramente como una cara mal enfocada, pero unos ojos que se van moviendo así, estilo pues como un sapo, ¿vale? O sea, bastante mal rollo. Esta me ha parecido muy interesante, señores, porque se veían como unas gotas en lo que es esta imagen, estas fotografías que realizan. No es únicamente a través del Mirror Alice, sino otros procesos que todos conocéis si os gusta el tema medium, es decir, psicofonías, etcétera, ¿no? Pero aquí lo que se observa claramente es como en esta gota habría una cara. Aquí lo de dejar lugar o opción a una pareidolia, yo creo que no, porque claramente está observando el lateral de una persona con sus gafas, mostacho, cabello, es decir, o es una falsificación o realmente lo que se consiguió es un registro. Ellos postulan, creen, opinan que podría ser algún tipo de entidad que quiere comunicarse con la persona que está realizando el experimento. Y esta creo que es la que voy a poner en la portada o la que realmente nos tiene que dar muchas más preguntas que respuestas, ¿no? En el 98, el 20 de abril, se observa esto, fijaros. Creo que todos somos amantes del fenómeno ovni, los que estamos aquí. Es decir, entendemos todo lo que sería el concepto del típico gris. En este caso, más bien pálido o verdoso, ¿no? Ya no hablamos de un ser desencarnado, sino una entidad muy parecida a lo que hemos visto o lo que los testigos han dicho que han observado. Fijaros qué locura, ¿vale? Incluso como parece que se observa el cuello y cuando se tira para atrás, únicamente se observa la cara, o sea, es muy loco. Y esto claramente no lo dejaría en el lado, vamos a decir,
espiritual de un desencarnado, sino tal vez de algo demoníaco o extraterrestre. Creo que sí, señores. Creo que a nivel científico se demostrará dentro de poco que hay más dimensiones. Tiene mucho sentido. Pero he aquí, a través de dispositivos tal vez sencillos, se puede interactuar, se puede recoger esa realidad, se puede solapar esa otra dimensión con la nuestra. Creo que sería muy interesante. Espero que os haya gustado el proyecto Skoll. Yo no lo conocía y, sin lugar a dudas, me ha encantado. Amigos, me despido.